Bueno, muchachos, ¿cómo están? Aquí les habla Paliski y sean bienvenidos al siguiente episodio de Outlast, en el cual nos habíamos quedado, la verdad que no me acuerdo dónde, porque como hace una semana que no juego esto, pero recuerdo sí esto de que no podías usar la cámara, me acuerdo. A ver. Tenemos por acá, no se ve nada, de verdad que no se ve nada. No es que se vea mal en YouTube o algo. ¡La concha de tu madre! ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó? Me cago en todo. A ver, no puedo ver nada. ¿Me tropecé o qué mierda pasó? No sé, como que traí un poco de terreno ahí, ¿no? Tenía ganas de. Voy a probar un poco el terreno a ver qué tal está. Está bastante macizo, la verdad. No sé qué mierda hacer. Uy. Mira que viene alguien, no. A ver, puedo hacer zoom con esto. Puedo ver de más lejos a la gente. ¡Ah! Vi algo. Ay, no, viene alguien, me cago en la puta, viene alguien. Yo corro de frente nomás. Uy, me dedico a otra pared. Acá, bien, bien, bien. Hay pisaditas acá que podrían ser de Miles porque tienen zapatos y los locos no tienen zapatos. Oh, sí, no lo sé. Ay, qué lindo hombre. ¿Está jugando al básquetbol? Sí. Ok, una nota bien negra. Sí, estás jugando solo y perdiendo. De eso va el juego. Hay evidencia matemática que si sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y continúas hasta el infinito, puedes llegar a una respuesta. Si paras algo antes del infinito, tienes un número tan largo que es indescriptible. Si continúas hasta el infinito, llegas hasta menos un doceavo. 0,083333. Negativo que se repite. Estoy perdiendo el control de las cosas. Sí. Claramente ya veo que si estás enfrente de un tipo que está jugando baloncesto y anotas este tipo de cosas, como que estás un poco loco. Pienso en el viaje hasta aquí, 600 kilómetros en una camioneta de alquiler, el trabajo que aparece justo a tiempo para pagar facturas, deudas, seguro, los chicos durmiendo en el asiento trasero, solo radio AM, gospel, música country, tertulias paranoicas de medianoche, cantábamos canciones de Patsy Cline y nos reíamos de las conspiraciones sobre extraterrestres y fantasmas, los números de las señales kilométricas pasando iluminados por los focos. No quiero morir aquí. Sí, mi personaje está un poco loco ya y este hombre está tranquilo, él está jugando al básquetbol, relajado. Sí, él es buena gente, no hace nada malo. Voy a jugar con él si lo encuentro algún día. ¿Hola? Ay no, ay no, la concha madre. Vale, no me dio. Estoy seguro no me dio, ¿eh? ¿Está ahí o no? ¿Estaba ahí o no? ¿Se fue? Ah, ok, se fue. Pensé que iba a venir. A ver, pilas, comida, algo. ¿Cuántas pilas tengo? Tres. Bastante bien, porque como ahora no puedo usar las cosas, esto lo puedo mover, no. Como no puedo usar las, la visión nocturna no la puedo usar para nada acá, como que no me sirve de mucho agarrar pila. ¿Por dónde tengo que ir? Si se puede saber, porque estoy medio perdido. Saltar por algún lado. Algo, nada. Acá adentro tiene que haber algo. ¿No? Ok, capaz que por acá no era. No sé. Ah, capaz estaba abierta esta puerta, no probé abrir la puerta de este hombre. ¿Hola? No, ni siquiera me deja hacer la animación de intentar abrirla. Vale, me voy. ¡Oh, persecución! ¿Dónde vas? ¡Amigo! ¡Amigo! Amigo, ¿dónde vas? ¡Te agarro, te agarro! ¡Chaval! ¡Que te mato! ¡Ay, hijo puta! ¡Hijo puta! ¿A dónde vas? No, te vas a ir y todo. No sé ni qué estoy haciendo con mi vida. ¿A dónde vas? ¡Ew! Lo perdí. No, amigo, lo perdí. Amigo, amigo. No. Acá. Ok, me acabo de perder por seguir a este hombre y me metió hasta una piña y todo, por tonto. Ok, creo que era por acá. Soy un imbécil, no sé ni para qué lo seguí. Sí, era por acá es donde empecé el video, por acá y ahora por acá arriba, así. Sí, me acuerdo clarito. Sube. Ay, no puedo pasar. Ay. Perfecto. ¿Dónde era? Por acá era, ¿no? De frente. Sí, acá. Y él vino por acá. Ah, perfecto, me dejó la puerta abierta. Perfecto, eso es lo que tenía que hacer. Siento algo raro, pero creo que era mi respiración. Este hombre murió bastante mal, se le acaba de quebrar el pescuezo y tengo. Tenía un dedo bugueado, para allá, ¿no? Ahí se me corta un poco el dedo ahí. Ok, continuamos, dejamos de pavadas y vamos a continuar de una vez. Que no sé por dónde es. Esta puerta, no sé, evidentemente no se puede abrir. Por acá, no. Y era la parte que me desbloquearon, se supone que tiene que ser por acá, perfecto. Vale, de acá para.
De frente nomás. No, casi. Está mal, es que me re pierdo porque es tan grande esto. Acá. Bien, llegué. Un rollo desbloqueado, conseguí la salida. Vale, por ahí no. Acá. ¡Uy! ¡Puta! Concha tu madre, me cagué entero. Pero, a ver, vamos a pensar la lógica de este hombre. Él me vio venir por acá y él estaba esperando a que yo saltara para aparecer y darse contra la reja. O sea, eso es un campero, pero vamos, definición de campera y aparecer en el diccionario. Uy, casi me quiero las piernas. Tenía que haber bajado por ahí y claramente me tiré de bomba abajo. Madre mía, campeando para scrimear nomás. Qué pesado. Bueno, subamos. Bonitos sensuales. Ahí está. Perfecto. Guardando. Siento un ruido raro. Pero no, no sé. Escuché como un. No sé qué era. Sube. Ah. Corramos nomás. No, no me digas que. Parece nervioso. Mira. Mira quiénes son. Son los hermanos que andan en pelotas. Oh, no, esto está mal. No tengo buenos recuerdos con ustedes. Yo los conozco, muchachos. Ustedes a mí no me reconocen, pero yo sé quiénes son y qué son capaces de hacer, amigos. Y no me gusta nada que estén atrás mío, la verdad. Abrir. Oh, no, esto es malo. Me lo voy a encontrar de frente. Voy despacito porque no quiero alertar a nadie. ¡Ay! ¡Concha tu madre! Lo vi. ¡Ay, me cago en la puta! ¿Por dónde salgo? Están campeándome. Por ahí una pasada. ¡Permiso! Oh. ¿Vienen? No, ¿no? No, creo que no vienen. No sé, no sé. Estoy medio nervioso. Estos hombres no tengo buenos recuerdos de ellos. Abro la puerta. ¡Concha de tu madre! ¿Qué pasó? ¿Te dieron una cabeza? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ah! Este hombre está. Aguafiesta. No, amigo. No, amigo. ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Y estos dónde estaban antes? Aguafiesta. ¿Qué? ¿Por dónde me? ¡Ay no! ¡Viene el otro! ¡Ah, oh, por acá, por acá! ¡Lo piso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltame! ¿Viene? Sí, viene. ¿Me mata o me? Sí, ahí, me mata. Elige equipo y vete a tomar por culo. Pero claramente me metiste una piña, o sea. No sé. Me viene, no, ¿no? Me meto una patada en la cabeza, si bien. Abrimos. Cerrado. Casi. Casi se abre, ¿eh? Acá. ¡Uy! Ok, documento. Ahí, voy a leerlo. A ver, J. Si no es muy largo, lo leo. Ok, ¿no? Kur, tenemos otro, y no estoy seguro de lo que puede clasificar como desorden psicópata por proximidad. El guarda de seguridad de lo alto del bloque de administración es el empleado más reciente que no forma parte de los pacientes que ha empezado a ver los cuentos de Wernick. Nunca fue expuesto directamente al motor, ni siquiera llegó más abajo del nivel 1 del edificio. Sería una ruptura muy grave del protocolo y la seguridad si los doctores hablaran de Wallrider como un guardia de seguridad contratado podía oírles. ¿Cuándo? Un guardia de data. Parece altamente improbable que se le ocurriera semejante historia mitológica a él solo. Se parece demasiado al caso del doctor Samul o a los anteriores a él. Una cosa que el personal médico sano se vea influido por los delirios de sus pacientes y otra que esas creencias, no sé, que viajen por el aire. Tenemos que hablar en persona. Ok, no entendí mucho. Yo leo muy rápido y no entiendo un sorete, pero bueno. Si ustedes no me gustan, no me gusta como leo, básicamente pausan el video, adelantan y lo leen ustedes. Cállate, callados todos, no rota. ¿Por dónde va ese hombre? Yo voy a perseguir a todos los locos que no me hagan daño. Porque seguramente tienen la salida. Ok. Ahí ya va, pensé que había desaparecido. ¡Ven acá! ¡Un hombre! Ok. Ese hombre está bastante loco. Pero vamos a continuar. Justo había parado para leer los subtítulos y claramente viene un tipo ahí. Como un desquiciado a matarme. Bueno, no matarme, a simplemente escapar de algo que es ese hombre. Hola. Ok, es un hombre bastante sano, no está tan loco. O sea, es un loco, pero no está tan masacrado o con las piernas menos. No puedes esconderte. Ok, esto no está bien. Si prendo la cosa, sí, sigue habiendo un brillo de la puta que me lastima los ojos. Ok, y acá no hay nadie, vamos a subir entonces. Pop, 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 pop.
Subimos. No confíes en ellos, te dirán qué es Cecia, pero no es así. Estaban esperándonos, este lugar. Billy lo entendió, han estado aquí siempre. Oh, este hombre es buena gente, es como yo. Cabemos juntos, amigo. Vayamos de la mano. Amigo. Amigo. Ay, ay, puedo asomar. Ay, ay, para. Ay, 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 ay. Qué chata. Ok, ese hombre no me quiere acompañar. Es racista. Me está haciendo bullying. Vámonos. Otra vez entra acá. Uy, qué. Ah, pensé que era una sombra súper rara, pero es un tipo pataleando a otro que está en el suelo. Ok, permiso, yo no los quiero molestar, chicos. Se veía borroso ahí. Tengo miedo que aparezca Wall Ride, pues se ve medio borroso. ¿Viene alguien o qué? No estoy entendiendo mucho. Ok. Oh. Ok, por ahí no era, Yo creo que era por acá. Está cerrado, me cago en todo. Vámonos. Todo está cerrado, sí. Si no dice lo de abrir eso, estoy izquierda para. Uy, esto está oscurísimo. Ok. Abrimos. Bloqueado como siempre, vamos. Si no está bloqueado, no. Acá que hay, pilas, 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 pilas. Ah, la radio, la radio, la radio. Perfecto. Hola, mamá, socorro. Oh, 911, sí, estoy en un manicomio. Hola, ¿quién fue? ¿Y este quién es? Ah, es. Ah, mierda, es el forro que. Anda a cagar, corre, 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 corre. Uy. Wylon Park, no podía simplemente. Oh, ¿qué cabeza que tiene? Como se le ve tan grande. No podía simplemente mantener la boca cerrada. No podía simplemente seguir la corriente. Pero no, se te acaba la charla. Escúchame, cochino, tengo que hacer algo. Ay, ay, ay. Hazme un favor y muérete aquí, Park. Ah, ok, viene alguien entonces. No me van a matar los locos. Yo soy una máquina de escapar de los locos. Y hizo mierda la radio. No sé qué hacer ahora. Hizo mierda. Esta sí, la dejó hecha huasca. Ok. Concha tu madre. Ay no, ¿quién viene? Lo veo. No. Gordito. Ay, ay, ay. Uy, uy, cuando me lo esquivo la hace. ¡Oh, sí señor! Delante me dice. Oh mierda, oh mierda. Ese gordito. Y ese. Oh, me cierra. Permiso. ¡Ay! ¿Viene? No, no viene. El gordito es lento. Cierra la puerta. Y cierra la puerta. Será rápido, hombre. Estoy en un gordito persiguiendo. Y me voy por. No sé por dónde irme, no hay pilas, nada. Perfecto, vámonos. Uy, hola. Oh, esto yo me acuerdo, yo andaba por acá en el 1. O sea, esa pared la recuerdo, pero no andaba justamente por acá. Pero la recuerdo. ¡Ay, viene gordito! No sabía que venía, yo me pongo a pajarear y estaba ahí. Hola. Ok. Atención personal de Murkoff, una evacuación de emergencia está en proceso. Por favor, diríjanse inmediatamente al bloque de administración para salir. Se recomienda a los pacientes y confinados permanecer en calma en las habitaciones hasta que llegue la ayuda. Ah, ok. Todos los policías y los civiles salgan. Los locos quédense acá encerrados, ¿ah? Y no es. A ver, me pusieron de objetivo que llegara hasta ahí, ¿no? Sí, ve al bloque de administración para salir. No es muy buena idea porque tengo pinta de loco. Me van a meter un tiro como en el 1 y me voy a. Hola. Otra pobre alma, no tengas miedo, solo hace su trabajo, lo sepas o no. Ah, ok. El padre. ¿Cómo se llama este padre? Padre Martin. Padre Martin, anoté algo, un momento. Abajo, abajo, abajo. Alguien que se parece tanto a un cura como este lugar, a un asilo, escribe instrucciones en la pared. Habla de Dios, me dice que no tenga miedo. ¿Cómo he llegado a formar parte de esta mierda inhumana? Este genocidio surgido de una moral regida por la avaricia. Los monstruos que Murkoff arrancó de las mentes torturadas y lo lejos que esos gusanos abusadores de la escuela de negocios serán capaces de llegar para proteger esto. Sus propios hombres asesinados. No he rezado en toda mi vida, Lisa. Pero si algún dios mezquino escucha, que mata a Jeremy Blair antes de que yo muera. Cordura y avaricia. No hay dolor que no se merezca. No hay radio. Sin esperanza de comunicarse con el exterior. Solo queda escapar. Ese, ¿cómo que decía el nombre? Jeremy Blair es el que me atacó, ese de traje negro. Y esto está el padre Martin acá con un latón de sangre haciendo las marcas que dice Don, no sé qué. Un momento. ¡Ah! Ok, ok, ok. Esto da a confirmar de que
Por acá, o sea, vamos a empezar al principio. En el Outlast 1, por acá, llegás a una parte por acá. En esta parte, me acuerdo que esto ya está escrito. Y hay otro hombre acá mirando la pared y murmurando. Me acuerdo clarito. Que hay otro hombre murmurando acá en la pared. Y. Pero esto ya está escrito. Y acá hay un pozo, sí, es igualito. Y esto ya está escrito, lo que significa. Bueno, lo dije 10 veces eso ya. ¡Esto ya está escrito! No, lo que significa es que todavía. ¿Cómo que se llama este hombre? Miles no pasó por acá. Lo que podría o estar recién llegando o todavía no llegó. No sé. Capaz que todavía ni llegó porque, o sea, recibió el correo y pasaron 2 horas nomás. No creo que todavía haya tan preparado. Pero vendrán un par de horas más. Estaría épico que lo pudiera ver en alguna parte. Basta de pesadillas, basta de enfermedades. Sal de mi sangre. Sí, de esto me acuerdo. Estas eran celdas. Y acá tendría que haber un tipo. A ver, saqué la cámara. Tendría que haber. Sí. Bueno, esto, me acuerdo de esto, pero este tipo no estaba bien. Acá había un tipo que te perseguía, pero caminando, creo. Y te mataba si te acercabas mucho, algo así, creo. Sí, tenías que ir para allá. Y esta puerta no estaba para pasar. Sí, me acuerdo clarito. De acá tendría que haber una pila. Sí. A ver, si yo. A ver, acá. Perfecto. No. Sí, acá la pila. Entonces ahora. Eso está mal, porque yo en el Outlast común. Agarré esa pila, lo que significa de que mi personaje que estoy manejando ahora no la agarró. Lo que significa de que las pilas aparecen de la nada solas. Esto está muy mal. No, 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 no juego más. No, no, está mal hecho. ¡Gordito! ¡Cucho tu madre! ¡Ay, no! Se me la dio. ¡Ay, ay! Se me la dio justo. No, 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 viene gordito, viene gordito. Salta, salta. Uy, qué tensión. Gordito. Viene un poco lejos. Se siente de al lado. Yo por lo menos tengo los auriculares máximo. Lo siento, uno tiro al lado. Salta. Uy. Uy, ese loading. Un loading random. Perfecto. A ver si puedo subir de vuelta para buguear el juego. No. Ni siquiera hay. Ni siquiera había piso ahí, creo. No sé. Continuemos. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Puerta. Oh, ¿pero qué? Miren, abre la puerta y la cierra. Y dice que está cerrada. El mega U. Ok. Se ve como medio raro todo acá. Pero por lo menos no puedo usar la versión nocturna. Porque ya está medio de noche ya. ¿Miles llega de noche o de mañana? Llega de noche. Sí, de noche lloviendo llega. Así que si en alguna parte empieza a llover, básicamente puede llegar Miles. No sé, yo estoy intentando ver cuándo llega Miles, porque me encantaría verlo en alguna parte del juego. Voy a saltar por acá, a ver qué hay. No había nada. Solo para. Ah, no, puedo pasar por acá. Pensé que era para ensuciarme las patas nomás. Porque no sé qué estoy haciendo con mi vida, pero yo avanzo nomás. Okay. Esto. Peligro alto voltaje. No voy a tocar eso para morirme, evidentemente. No tengo ganas de morirme hoy. Voy a ver acá si hay alguna pila. Alguien murió de ahí. Hay un documento que voy a ponérselos a ustedes si lo quieren. Mátanos, qué mal edificio. Esto es peor que la muerte. Mátanos, mátanos. Ok. Este fue el documento más corto que he leído en mi vida. La verdad que ojalá todos fueran así. Oh no, música de gordito. Ok, bueno, tengo que encontrar una manera de desactivar la electricidad, imagino, porque no puedo pasar con eso ahí, que dice alto voltaje, evidentemente. Ok, por aquí. ¿Por acá vine o no? Ay, ay, me bugué. ¿Por acá vine o no? No estoy seguro. ¿Por acá? No, por acá no vine. Ok. Buscar algún interruptor, algún switch de electricidad. ¿Qué pasa? No sé que hay un screamer. Venga, ven con papá. Oh no. ¿Cómo que ven con papá? Oh no. Oh no. ¿Es en serio? Madre mía. Joder, ya me había encontrado con ese. En el 1 se estaba claramente agachando un tipo y ahora. Dios. Mejor ni dar la opinión de esa cosa porque me da asco de pensarlo, ¿no? No quiero que me. No quiero que me salte con esas manos. Evidentemente no quiero que me toque ese hombre, por favor. Porque no me da mucha gracia que me estén tocando con tal la mano llena de semen. No posible. No posible, no, que no me toquen. Así que me voy a ir ya a esa tierra de electricidad. Pi, 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 pi. ¿Qué coño? Me la activó de vueltas, en serio. Y anoté algo. Aún hay corriente, electricidad. Tengo que pensar, Lisa. Creía que la corriente era la prueba de alguna fuerza manejable. Humana, controlada por una pequeña parte del monte Massey, pero aquí nada humano o sano es capaz de hacer algo más que sobrevivir, y aún así, no por mucho tiempo. Siempre ha sido la sensata, Lisa. Me dirías que me calmara, que intentara ver más allá.
La locura y la inhumanidad gobiernan este lugar. Lo que sea que mantiene la electricidad e intenta dejarme aquí atrapado. Tendré que cortarla de nuevo. Ok, ese hombre se rió y me activó de vuelta la electricidad. Y no quiero que me esté campeando, pero no quiero que me agarre. No, no es porque me mate o que me asuste, es que no quiero que me agarre con esas manos, la verdad. Esas manos no están muy recomendables para que me toquen. Voy a pasar rápido sin que me escriben. ¡Sorpresa! No. Ok, eso es malo porque no está. Eso es malo porque no está ya campeando, ¿no? ¿Es algo? No. No está, voy a activar esto y corro por mi vida. ¡Concha tu! ¡No, me tocó! ¡Ah, qué asco! ¡Qué puto asco, me tocó! Me viene siguiendo encima. Y se viene tocando las manos, qué puto asco de hombre. ¡Cierra la puerta! ¡Uy! En la puta boca se lo cerré. Vámonos. Para que no me toque, nada más por eso. Corre, 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 corre. No, no, si se activa de vuelta me retiro. Vale, no, 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 perfecto. Y cerramos. Para que no venga. Ahí viene, concho, tu madre, viene. ¡No! Pensé que no venía, pensé que no venía, pensé que no venía, pensé que no venía. Ay, 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 pensé que no venía, pensé que no venía. Corre, 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 corre. Te juro de verdad que no. Ay, no, he cerrado. Ok. De verdad pensé que no venía. No puedo subir por arriba, no, están los vidrios. Vidrio. Pensé que no venía y miré, el tipo abrió la puerta tranquilamente, así como quien manda. No, Wall Rider, eso es música de Wall Rider. No. Pues viene algo, yo me voy. Si no les importa, yo abro la puerta y la cierro porque no hay nada más seguro que cerrar la puerta a un fantasma, que claramente lo traspasa. Perfecto, pilas, pilas, nada, me voy. Algo, lo que sea. Ok, más lugares exteriores. Voy a recargar esto antes de tirarme a la vuelta. Ahí está. Vamos, no puedo correr rápido. Ay, no. Decime por favor que tiraron algo y que no fue un monstruo del agua tipo amnesia, porque me retiro. Okay, vámonos, vámonos, No, no, una de mis peores pesadillas son. ¿Eso es una pila o no? Sí, es una pila. Una de mis peores pesadillas es el monstruo de amnesia del agua, que claramente lo que asustaba una cantidad era jugarlo con auriculares porque se. Hay una cosa ahí. Se sentía de al lado el bicho, aunque estuviera recontra lejos se lo sentía, pero de al lado, o sea, tiene que jugarlo para sentirlo porque es horrible. Te mete una tensión. Pero no, por suerte. Ay, tengo que agacharme. Pero qué carajo. No me asusté. Pero. ¿Qué coño? Este hombre se acaba de suicidar. Ok, abrimos la puerta. No pasa nada. No pasa nada acá. Todo tranquilo. No me asusté. Fue la primera vez que me tiraron un esquime en toda la boca. Bueno, no fue tanto un esquime, pero. No me asusté igual. Ya está, soy un macho. Ya soy. Tengo un escudo. Protege. ¡Ay! Tengo un escudo que protege ante screamers. Ay, no, viene Wall Rider. Esa es música de Wall Rider. Ese sonido de Wall Rider. Viene Wall Rider, viene Wall Rider. Vámonos, subamos la puerta. Me encanta porque corro súper mega rápido, pero las escaleras las subo con una tranquilidad y una paciencia que no son normales. Hay una escalera, pido. Ahora espera un segundo. Voy a subir la escalera y vengo. Ok, por ahí no era, me da la impresión. Esa es la montaña del Monte Massive. Bueno, la montaña del Monte, el Monte Massive, mejor dicho. Tengo que saltar para ahí, ¿es en serio? Ok. Tenía que guardar la cámara. No, yo me la juego, yo ando con la cámara puesta, bonito loco. ¡Vámonos! Ahí está. Ah, se la sacó de la nada. Dijo, no, la cámara toma por culo, no la quiero. Ay, no. Uy, no. Ay, se me cae. ¿Me morí? ¡Concha! Pero me caí de cabeza, no morí. Okay, ¿qué coño es esto? O sea, me acabo de caer de como más o menos 3 pisos, 5 pisos de cabeza y no me morí. Ya está, si no me moría de eso, a los locos no lo tengo ni correr de ellos porque básicamente no me mata nada. O sea, ni siquiera me deja rankeando, me imagino. A ver, no, voy, mira, me acabo de caer. No necesito hermanas, quizá algunas chicas no sean de mi sangre. No eres tan viejo como para preocuparte de eso. ¿Quién está hablando? No escucho la voz, pero leo el subtítulo. Tenemos problemas peores. Cuando te crezca el pelo en la polla, Timmy. Entonces, ¿qué carajo? Entonces hablaremos de chicas. He oído algo, lo juro. Todos, dejad ese ruido un momento. ¡Oh!
Okay, sintieron que me caí, me partí los 30 huesos de toda mi cabeza. Bueno, el cráneo tiene bastante más huesos, creo, pero. ¿Por dónde me voy, che? No, ah, por acá era. ¡Timmy! ¿Será Timmy? Timmy. No sé si era Timmy. A ver. Oye, One Pro, abre y cierra la puerta ahí con tremenda calidad. No sé si era Timmy. Ok, creo que lo voy a dejar hasta acá. Claramente, vamos a continuar cuando le crezcan pelos en la polla a Timmy. Así que, espero que les haya gustado. Si fue así, denle la manita arriba. Y bueno, un beso a todos y nos vemos. Chao.